Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecida a Dios por permitirme estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Bienvenidas a todas. Si estás aquí por primera vez, me presento. Mi nombre es Tate. También te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuestros futuros videos tutoriales. Si el contenido de hoy te gusta, no olvides dejarme tu dedito arriba. No olvides también compartir en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también puedan ver y puedan hacer estas lindas cositas que hemos estado compartiendo estos últimos días. El día de hoy vamos a realizar estos hermosos aretes. Son de fresita, pero en forma de corazón. Muy bonitos, son hermosos, son ideales para obsequiar a alguien especial en cualquier fecha. Ya que se viene ahora San Valentín, es ideal para obsequiar a alguien en esta fecha. Miren, muy bonitos. Entonces vamos a empezar a hacer. El hilo es hilo algodón. El color lo dejo a su elección. La calidad de hilo también lo dejo a su elección. Entonces yo solamente les comparto la idea. Yo todos mis trabajos los realizo con trabajo, con, perdón, con hilo algodón. Entonces vamos a empezar a hacer. Voy a agarrar mi hilo color rojo. Y vamos a hacer un corazoncito. Ahí. Y hago un aro mágico. Así. Yo lo hago así. Como si lo fuera a hacer un nudo, pero no lo cierro por completo. Ahí. Aquí. Ingreso mi crochet. Y voy a subir tres cadenas. Una, dos y tres. Voy a hacer tres puntos altos. Entonces una lazada. Ingreso. Saco por 2 y por 2. Llevo 2 puntos altos. 3 y 4. Ahí están 4 puntos altos. 3 puntos altos que les dije. Y las 3 cadenitas que hicimos serían 4 puntos altos. Entonces aquí voy a hacer ahora a continuación 3 puntos medios altos. Entonces ahí. 1, 2 y 3. A continuación voy a hacer un punto alto. Ese punto alto ahí marca el centro de nuestro corazón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo como hicimos aquí, lo vamos a hacer acá. Entonces, 3 puntos medios altos. 2 y 3. 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenas y bajo acá a mi aro mágico y hago un punto deslizado. Corto mi hebra. Ahí. Jalo, le ingreso aquí, dentro de mi aro lo voy a llevar a la parte de atrás y aquí esta hebrita que es de mi aro lo voy a jalar para que se cierre bien mi aro mágico. Ahí, entonces el elaborado ahí, vamos a hacer un nudo a la parte de atrás. Así. Listo, amiguitas, aquí está ya nuestro corazoncito terminado. Mire, ahora lo que necesitamos son dos corazoncitos de los mismos. Ahora vamos a agarrar nuestro hilo color verde. El mío es un color verde agua. Entonces voy a ingresar aquí en el centro. Voy a jalar mi hilo color verde ahí. Le ajusto ahí y voy a subir 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Corto ahí mi hebra. Ahí. Entonces aquí, esta parte de aquí le vamos a cortar. Y le vamos a poner un poquito de silicona aquí para
que no se vayan a salir nuestras hebras. Ahí. Entonces tenemos ahí nuestro corazoncito. El otro vamos a cortar las hebras restantes y le vamos a pegar a nuestro siguiente corazoncito. Entonces vamos a poner aquí silicona caliente. Le ponemos ahí. Y le vamos a pegar aquí junto a nuestro siguiente corazón. Ahí. Y necesitamos hacer dos de los mismos. Exactamente con los mismos pasos. Miren ahí. Y aquí tengo ya el otro elaborado. Miren, ahí está ya nuestras fresitas corazón. Ahora lo que vamos a hacer es las hojitas. Agarramos nuevamente nuestro hilo color verde y vamos a subir. Primero vamos a hacer un nudo. Y vamos a subir 6 cadenas. 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me regreso a la segunda cadena y hago un punto bajo. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente punto, voy a hacer un aumento de puntos altos. Ahí llevo un punto alto y ahí mismo hago otro punto alto. Y ahí elaboré un aumento. Entonces, en el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente punto y último punto, ahí voy a elaborar tres puntos bajos. ¿Por qué tres puntos bajos? Eso es para poder dar vuelta a nuestro tejido y seguir trabajando la otra parte de nuestra hojita. Miren, ahí están nuestros tres puntos bajos. Entonces ahí dimos la vuelta. En el siguiente punto es un punto medio alto. En el siguiente punto es un aumento de puntos altos. En el siguiente, un punto medio alto. Y en el último punto es un punto bajo. Vengo aquí a ese primer punto ahí y me deslizo. Ahí me deslizo. Y ahí está nuestra primera hoja. Y ahí mismo seguimos tejiendo. No vamos a cortar nuestra hebra. Nuevamente subo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me regreso a la segunda cadena. Y hago un punto bajo. En el siguiente, un punto medio alto. En el siguiente, un aumento de punto alto. En el siguiente, un punto medio alto. Y en el siguiente y último punto aquí, tres puntos bajos. 1, 2, aquí damos un poquito de vuelta y 3. Y ahora seguimos realizando la otra parte de nuestra hoja. Entonces paso al siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente un aumento de punto alto. Ahí. En el siguiente punto un punto medio alto. Y en el último punto aquí un punto bajo. Vengo aquí a ese primer punto ahí, le busco el primer punto y hago un punto deslizado. Corto mi hebra, retiro, llevo a la parte de atrás la hebrita que corté. Ahí. Esta la vamos a cortar la otra. Y este de aquí le vamos a hacer perder con una aguja lanera aquí. Así le vamos a ingresar por aquí para que se pierda nuestra hebrita.
¿Sí ven? Es muy facilito de hacer esta hoja, muy sencillo, queda hermoso este trabajo. Ahí están nuestras hojitas terminadas. Ahora lo que vamos a hacer es a colocar ya nuestras florecitas aquí. Vamos a agarrar bien, que estén bien nuestras hebras, ahí así, que estén correctamente ahí. Y aquí, en esa puntita, miren así, aquí en esta partecita le vamos a poner un poquito de silicona para que se pegue a nuestras hojitas. Así, esperamos un momento que seque. Ahí vamos a esperar un momento. Listo, ahí está seco ya nuestras hojitas. Entonces ahora vamos a coger una argollita de aquí de arete. Nos vamos a hacer con un pequeño desarmador o playo, como lo conozcan, con unas pinzas ahí. Entonces voy a ingresar ahí en esta partecita de aquí mis hojitas ahí y le cierro. Mire, y aquí está listo nuestro aretito de fresita de corazón. Aquí está nuestro otro parcito. Pueden hacerlo de los colores que ustedes deseen. Miren, aquí está otro en otro color. Cuéntenme qué les pareció este modelito de aretes. A mí en lo personal me encantó. Ideal para poderlo lucir yo mismo o para obsequiar a alguien en esta fecha que se viene San Valentín. Espero que lo realicen, amiguitas. Espero que puedan vender muchos de estos aretes porque realmente se venden muy bien. Estos aretitos son, como lo ven, muy fáciles, muy rápidos de hacer, llevan muy poco material y se ven muy bonitos, se lucen muy bien. Nuestras redes sociales les estaremos dejando aquí para que puedan ir y ver nuestras fotos de cómo se luce nuestro trabajo. También no olvides suscribirte para que no te pierdas más nuestros futuros videos tutoriales, porque estaremos trayendo contenido muy bonito para que tú puedas emprender desde casa. Amiguitas, les dejo, espero que les guste, no olviden hacerlo y combinar sus trabajitos. Combinen esto, un par de aretes con un ramo de rosas, como ustedes lo deseen. Espero que lo realice, espero que vendan muchos de estos. Dios me las bendiga, que este nuevo mes sea un mes de prosperidad, de sanación, de éxito, de muchos pedidos, amiguitas. Realmente les deseo lo mejor este nuevo mes. Que Dios me las bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.